preparados. Mejor no importa, esto es televisión, ¿verdad? Las cosas que pasan, pasan en serio. No, si no quedan los archivos separados y hasta que no me sienten en una computadora, ¿verdad? Que los uno no los puedo sentar. Pero Javier sabe que en el medio interrumpimos, hacemos otras cosas. A ver si estamos en el aire. Acá hay unos cuantos haciendo bromas porque puse 5.710 en vez de 5.770 en el video. ¿No? 5.770. Y fíjense las cosas que pasan en la comunidad de Torah. Me escribe Rab Gabriel Giver. Claro, yo no estaba sobre aviso y me pide perdón que salimos al aire juntos. O sea que ahora los jabalíes de la comunidad de Torah que no están acá sentados están teniendo que elegir qué video estar. Igual que Amelech, el rey. Es como que le estoy pasando al rey todo lo que acabo de decir y a partir de allí no queda nada que agregar. Todo pasa a manifestarse en la acción. Y si cuando es al final de una plegaria todo pasa, es como decir, bueno, hasta aquí es todo lo que tenía para decir, queda en manos del rey llevarlo a la acción y devolverlo a mí en acción. De un modo muy sintético, pero lo único que hay que hacer es pronunciarlo. ¿Seguimos con deserciones? ¿No hay problema? ¿Ya arreglamos los autos? ¿Seguimos? Por favor. Dice que cuando el agua se convierte en sangre, ¿pero qué significa? Cuando las placas se convertían en sangre y cuando el pueblo de Israel la sangre se convertía en agua. Es difícil dar una respuesta sintética a eso. Las 10 plagas obviamente tienen que ver con el ticún de las 10 sefirot. Entonces hay una explicación larga y profunda acerca de las 10 plagas con las 10 sefirot, a las que, contando con vuestro permiso, no vamos a entrar ahora. Hay una segunda dimensión, claro, pero por sí sola no hace. Hay una segunda dimensión de el entender los 10 azotes que tiene que ver con su carácter retributivo. Cada uno de los azotes de alguna manera viene a responder a algo equivalente que hicieron los egipcios, los mitzrim, sobre sus esclavos previamente. En el caso
caso de la sangre es el caso más obvio de todos, porque en la última etapa de la servidumbre, cuenta el Midrash que por fuerza de tantos bebés que tiraban el río, el río se teñía de sangre de niños recién nacidos del pueblo de Israel, de modo que era la retribución exacta, digamos. Y se puede encontrar una simetría similar en cada uno de los otros órdenes, de los otros 10 azotes, de los otros 9 azotes también. Ahora no tiene nada que ver, pero fue entregada 40 días más tarde que salimos. 49 días. Pues, día 50. Entonces, son las plagas. La primera de las plagas de los azotes, el agua se convertía en sangre. Ahí sí. Estábamos diciendo que tenemos el siguiente del juego numérico, que es muy importante. Lo hemos dicho muchas veces, pero es corto y sintético y vale la pena recordarlo aquí. Paró, el nombre de Paró se escribe con una letra Pei, una letra Reish, una letra Ain y una letra Hei. A ver, los rápidos en matemáticas, la Pei vale 80, la Reish 200, Ain 70, Hei 5. ¿Cuánto tenemos? Muy bien. Igual que Boré Olam. Boré Olam es el creador del mundo. Hay una simetría entre Paró, que se cree el creador del mundo y que pretende ejercer fuerza divina desde el lado del mal, desde el lado de la desconexión. El creador del mundo, el momento en que crea el mundo, tiene una finalidad. Explica a nuestros sabios en la Kabbalah que la finalidad misma de la creación del mundo es sacar de la potencia hacia la acción real el carácter del rey, la majestad del creador. Un rey, para ser rey, tiene que tener súbditos. El creador quiere llevar a la plenitud más absoluta todo lo que en potencia puede ser, pero para ello tiene que constituirse en rey. Y todo tiempo que él es en sí mismo todo lo que existe, no puede ser. Suena un poco raro lo que estamos diciendo, pero en realidad es un tema que es imposible expresar en palabras, en lenguaje articulado. Pero lo decimos de un modo que lo explica Arizal así, de un modo que al menos Arizal dice que lo dice de esta manera, le saber esta voz, para ablandar el oído. Como si fuera para poder llegar a algo parecido a un atisbo de cómo son las cosas de verdad. Pero de verdad no son así, porque en un mundo unitivo no tenemos manera de articular en palabras lo que allí sucede. En realidad tampoco sucede nada. Por sucesión implica que haya más de una instancia, etc. Pero el creador tiene que constituirse en rey. Y para constituirse en rey, hay otros reyes por debajo, y el punto que es coronado el creador cuando tiene súbditos que lo coronan se llama Melech Malchei Hamlachim, el rey de reyes de los reyes. Melech Malchei Hamlachim tiene el valor numérico 335, 20 menos, y es menos precisamente porque hay un descenso. Boré Olam está allá arriba, el creador está allá arriba, digamos, en posición abstracta, por sobre todo. Todo esto es un dibujo medio raro, no es por sobre. El Tania explica que esa condición es Memalekol Armin Vesobevkol Armin, que llena todos los mundos y también rodea todos los mundos, etc. Pero para simplificarlo, podemos dibujarlo como una escala de arriba hacia abajo, y tenemos que aterrizar a Boré Olam en la condición de Melech Malchei Hamlachim, rey de reyes de todos los reyes. Tenemos que llevar el 355 al 335 y precisamos un ascensor para ello. Y ese ascensor está en el valor promedio, que es 345, que es el valor numérico de la palabra que empieza con una mem que vale 40.
Una shin que vale 300, una hey que vale 5, y es la palabra Moshe. Moshe es ese conector que promedia entre Boreo Lam y Melech Malchei Melechim, porque es el que va a subir a los cielos en el monte Sinaí para traer hacia abajo la ley del Melech Malchei Melechim, y que es a través de cumplir la ley del Creador como lo vamos a coronar a Melech Malchei Melechim. Ese es el trabajo. Y eso lo podemos hacer solamente si nos desprendemos por completo de Paró, el otro que quiere competir como si fuera posible con su propio 355. Entonces, tenemos que eliminar a uno para poder coronar al otro. No hay una posibilidad de que ambos coexistan. Y Paró también lo sabe. Por eso Paró dice: ¿quién es ese Dios del que yo nunca he oído hablar? Yo no lo conozco, ¿por qué le voy a hacer caso? Paró sabe que va a reinar uno o el otro. Y sabe que está perdido. Pero bueno, hace lo único que puede hacer: empeñarse hasta el último instante en retener, lo mismo que Nimrod hizo tanto antes en la Torre de Babel. Si volvamos, tenemos que Vayaminu Bahashem u Moshe Abdo. Creyeron en Hashem y creyeron en Moshe, su siervo. ¿Qué puede querer decir eso, de creer en el siervo también? ¿Qué es esa emuná en el siervo? Dicho en español, suena espantosamente raro, ¿verdad? A mí al menos me suena espantosamente raro. Pues yo no puedo tener fe en alguien que es un siervo. Suena, tiene que tener fe. Pero por eso es que la palabra fe en español a la postre no nos quiere decir nada. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Porque no puedo tener fe, pero sí puedo tener emuná. Porque Moshe es el que ha sido declarado por HaKadosh Baruj Hu el encargado de oficiar los milagros, de oficiar la entrega de la Torah. Y está claro que no es con poder propio, porque Moshe extiende su brazo. No es que se cubre y hace brujerías extrañas y rituales para que la gente crea que él mueve las fuerzas, como hacía Paró, como hacía Nimrod, como hacían tantos otros. Moshe transparentemente recibe la orden de extender su mano y hacer el gesto. Y el gesto de Moshe, Hashem mueve todo lo que hay que mover. ¿Se entiende la diferencia? Es fabuloso. Si Moshe recibió, de alguna manera, la encomienda del Creador del Israel, y Moshe se resistió a él. Moshe ya lo vimos en las parshiyot previas. Preguntó: ¿por qué yo? Mejor manda otro. Mira, yo soy tartamudo. Mira, yo no sé hablar. Mira, yo no me animo. Mira, a mí no me conocen. Mira, a mí no me quieren. Ella me dice: no, no, tú mismo, justo porque tú no te crees capaz, y porque crees que eres limitado, y porque crees, porque eres, como vamos a enterarnos más tarde, el más humilde de todos los hombres. Por eso tú. Ahora, nuestros sabios han trabajado mucho sobre esta expresión, y esta es la expresión fundamental que nos enseña acerca de que la Torah está compuesta de dos partes. Y esto es un aprendizaje absolutamente fundamental para todo quien quiera seguir por el camino de la Torah. Porque está la Torah que Hashem nos entregó, que Hashem por mano de Moshe nos entregó escrita. Y está la Torah que por mano de Moshe Hashem nos entregó de modo oral. La Torah escrita también consta de dos partes. Moshe baja del Har Sinai, del monte Sinai, con esas tablas mágicamente milagrosas, incomprensibles en tres dimensiones. ¿Saben cómo eran esas piedras? Están escritas las 10 pronunciaciones de Seseret Adibrot, y están escritas sobre las tablas de piedra, y están escritas de modo tal que están grabadas de modo tal que se ve a través de las letras, se hace una imagen, pero extrañamente se ve a través de las letras, tanto si uno mira de este lado como si uno la mira del otro lado, por el anverso y por el reverso, y siempre se ve al derecho. ¿Se entiende la paradoja? En tres dimensiones eso no existe. Pero encima las letras que son cerradas, la Samej y la Mem Sofit, la Mem Final, no se caen, están sujetas como en el aire. ¿Se entiende el dibujo? Es un fenómeno que en tres dimensiones es imposible. A partir de eso es que nos ponemos a analizar y aprendemos acerca de las 10 dimensiones que tenemos, que en realidad son 13, y todo lo demás, pero es otro tema.
Después de eso viene la Torá entera, los cinco libros de la Torá, que Moshe escribe al dictado. Moshe, antes de morir, escribe 13 Sifrei Torá, uno por cada tribu, y uno para que esté, 13 rollos, y uno para que esté en el Mishkan, en el tabernáculo, que Bezrat Hashem algún día nos lo van a devolver los que lo tienen guardado. Se debe estar. En el Vaticano no les interesa seguir teniendo los guardados, así que algún día van a abrir la catacumba, los van a sacar, nos lo van a dar de vuelta. Y esa es la segunda parte de la Torá, que la recibimos escrita. La pregunta más maravillosa es acerca de los últimos 7 versos de la Torá, que tienen lugar, relatan lo que sucede enseguida después que muere Moshe. Y hay dos respuestas, personalmente una que me gusta y una que no. La que no me gusta es porque es innecesaria. La respuesta racional dice que eso lo completó Yehoshua, el sucesor de Moshe. Pero no precisamos que así sea. Es una respuesta como mezquina. No necesitamos que Moshe no haya escrito su propia muerte. Moshe sabía exactamente cuándo iba a morir, dónde iba a morir, había recibido la orden, sabía por qué. Sabía que tenía que hacerlo de modo tal de que no quedara rastro de su lugar de sepultura, para que nadie jamás fuera y lo convirtiera en objeto de idolatría en su sepulcro. ¿Entendéis de qué estamos hablando? Pero aparte está lo que ya se llama Torah oral. Torah oral es la explicación de todo lo que está en la Torah escrita. Y sin ella, no tendríamos manera de cumplir casi ninguna de las mitzvot que tenemos en la Torah escrita. Dice la Torah escrita: y ataréis estas palabras como señal ante sus brazos. En sus brazos. ¿Cómo llegamos de eso a los tefilín cuadrados de cuero de color negro, con las parashiot adentro, escritas por un sofer, con una pluma específicamente y con una tinta de fórmula específica, etcétera, etcétera, etcétera? Y cosidos con tendones. Llegamos a través de la Torah oral, únicamente. La Torah oral, ayer, Moshe, la transmite a Yoshua, Yoshua a los ancianos a la gran Knesset, y tenemos el rastro perfecto. Eso Bezrat Hashem, pensaba hacer un shiur sobre eso en el avión a la ida, y no pude porque había una azafata muy fastidiosa que me hacía apagar el iPhone todo el tiempo y no me dejaba filmar. Pero eso está preciosamente explicado en la introducción al Mishneh Torah del Rambam, y prometo un shiur puntilloso, porque sucede algo maravilloso. No hay otro pueblo ni otra cultura sobre la faz de la tierra que pueda mostrar sin ningún eslabón perdido exactamente quién le pasó el conocimiento a quién. Sabemos exactamente desde Moshe Rabbeinu, que lo recibió, hasta Rabí Yehudá Hanasí, que codificó la Mishnah y fue la primera codificación de la Torah oral, y desde Rabí Yehudá Hanasí hasta Rabí Yashei, que escribió después el Talmud codificando las discusiones originadas en la Mishnah. Sabemos exactamente quién le enseñó a quién, quién fue alumno de quién, quién recibió de quién, quién transmitió a quién. No hay modo de que haya habido distorsiones. Y siempre es en pluralidad. Y siempre hay uno que ejerce la auditoría del otro. Y siempre está claro exactamente cuál es la vertiente por la que se llega a la halajá. Y no hay variaciones en eso. Y por eso cuando nos suceden cosas que, como por ejemplo cuando nos encontramos con nuestros hermanos de la tribu de Menashe, que Manasé es una de las 10 tribus perdidas, después de 2800 años de estar separados del pueblo de Israel, ellos creían que el pueblo de Israel ya no existía, que no había judaísmo. 2700 años vivieron en la zona del estado de Burma, en el noreste de la India y el suroeste de Pakistán, y fueron fieles a la Torá, y hacían sus sacrificios igual que en la época del Beit HaMikdash y demás. Hace apenas unos 120 años, después de 2700, hace unos 120 años llegaron allí misioneros anglicanos y los convencieron de que ya los judíos hacía mucho que no existían, y los convirtieron a todos. Después de 2700 años. Pero ahora en los últimos 10, 12 años empezaron a volver masivamente.
Y tuve el honor de estar muy cerca de algunos de ellos cuando empezaron a volver. Cuando trabajaba con la organización Yavei, con Rabbi Eliyahu Birnbo, y empezaron a venir ellos, 8 años atrás. Y es maravilloso observar hasta qué punto la Torah oral es exacto como les acabo de contar, que cuando ellos se separaron del pueblo de Israel, fue mucho antes de que estuviera codificada por escrito la Halajá. Ni siquiera el Talmud estaba codificado por escrito. Seguíamos transmitiendo oralmente. Y los tefilín de ellos son iguales que los míos. Los tzitzit de ellos son iguales que los míos. La Halajá de ellos es igual que la mía. Pero yo no viví nunca en el estado de Burma. Mis abuelos salieron de Rusia y de Lituania, y quién sabe de dónde salieron 15 generaciones antes. Y lo mismo pasa con los que se separaron mucho después en Sefarad y en los países árabes. También la codificación tuvo distintas vertientes. Hubo codificación de la Halajá en Centro Europa y hubo codificación de la Halajá en España y en Egipto. Y en realidad las variantes que hay en la Halajá allí tienen que ver, todas vienen de un mismo núcleo, y las variantes, en ningún caso uno pretende tener una razón sobre el otro. Son variantes interpretativas para el modo de actuar. Pero todos saben, digamos, el Rabí Yosef Karo para los Faradim y el Ramó para los Ashkenazim, ambos saben que el otro también tiene razón, aún en las cosas en las que divergen en el modo en que determinan la halajá. Saben que vienen del mismo núcleo y que en realidad no hay uno que tiene razón y el otro que no. Esa es la maravilla de la Torah oral. Y uno de los puntos principales de los que aprendemos acerca de la vigencia de ambas es en Vayaminu Bahashem Moshe Avdo. Hashem que baja la Torah directamente para nosotros y Moshe que codifica y transmite la Torah oral. ¿Por qué? Porque es Avdo. Porque es el siervo directo de Hashem. Porque todo viene directo así y baja. Y no tenemos otro modo de codificarlo. Y allí es donde está el origen de la gran farsa de aquellos que dicen ser fieles a la Torah escrita pero no a la Torah oral, de aquellos que se inventan interpretaciones de la Torah escrita que contradicen a la Torah oral. No hay manera, no hay manera de lícitamente hacer nada por el estilo. Y eso es lo que tenemos que aprender si queremos de verdad seguir por el camino de la Torah, seguir por el camino de la verdad. Entonces, Vayaminu Vayashemu con Moshe Avdo, llegamos a la fe verdadera que tiene su origen en el conocimiento. Y en ese conocimiento que de verdad, como en cada generación y generación, cada día y día, cada uno debe advertir de qué modo él mismo sale de Mitzrayim, tenemos acceso de verdad a ello. Y el resto tiene que ver con la profundización. ¿Por qué hay una mitzvah tan clara en la noche de Pesaj de abundar en los relatos relacionados con Yetziat Mitzrayim? Y no hay ningún otro tema sobre el cual el Midrash sea tan abundante y tan enriquecedor. Porque el Midrash cuenta la misma acción desde decenas de facetas distintas, precisamente para que no haya modo de que alguien no se encuentre a sí mismo allí dentro. Algunas de las metáforas utilizadas, si tú abres los ojos y abres el corazón, en alguna de las metáforas del Midrash te vas a encontrar. Y la mitzvah es tan impresionante que es el único caso que tenemos, digo, aparece en la propia Agadá. Todos sabemos Maaseh, Rabbi Elazar, Ben Azariah, Rabbi Tarfón, etc., que se juntan todos los rabinos juntos, se sientan en Bnei Brak, termina el Seder de Pesaj y se pasan todo el resto de la noche contando historias específicas relacionadas con la salida de Mitzrayim. ¿Por qué hacen eso? Porque la mitzvah específica es eso, es contar y contar y contar y abundar en el detalle todo lo posible hasta que eso te entre adentro, hasta que te encuentres tú allí mismo dentro del relato. Y se relata desde una metáfora, se relata de otra, de un código, de otro código, desde un estilo narrativo, de otro estilo narrativo. Porque hay un lugar para cada uno para llegar a encontrarse de qué modo yo salgo de Mitzrayim. Yo salgo de mi Mitzrayim y tomar la decisión en esa noche de Pesaj, antes de que amanezca y llegue la hora de decir Kriyat Shema, como les pasó a ellos ahí mismo, que llegue el momento en que yo identifico mi Mitzrayim y decido salir de él. Entonces, cuando logro todo eso, logré desde el conocimiento arribar a la fe. Y si desde el conocimiento logré arribar a la fe, lo único que me queda hacer de verdad es cantar. Entonces, cantar, ¿por qué cantar? Porque cantar, en hebreo canto y poesía son la misma palabra. Yo en realidad prefiero traducirlo por poesía que por canto. Pero los efectos es lo mismo. Shirá en hebreo es la poesía y la poesía es algo
que tiene ritmo propio, que le dona al lenguaje algo extra, que es el ritmo, la musicalidad, y por consiguiente de allí sale el canto. La palabra Shirá, que es lo que hacen Bnei Israel en ese momento, forma parte de un conjunto de palabras maravilloso y que enseñan de verdad las distintas facetas del camino que somos capaces de asumir, o que tenemos que aprender a ser capaces de asumir si de verdad llegamos a ese nivel de una. Si de verdad salimos de Mitzrayim, si de verdad observamos los milagros que nos competen, que son hechos para nosotros, y entonces de verdad vamos camino hacia recibir la Torah a continuación. Lo que tienen en común todas estas expresiones es que todas ellas van en 515. Y eso las hermanas, son con una suerte de collar de 515. Y la primera de ellas es Shirá. Shirá es el canto en sí mismo. Pero Shirá viene acompañada enseguida por la Tefilá. Tefilá es plegaria. Shirá es hacia adentro y Tefilá es hacia abajo. ¿Por qué? Porque Tefilá de verdad sale del verbo lipol, que es caer. Tefilá, la plegaria, es cuando yo me posterno. En la Shirá, en cambio, yo me elevo. Y de verdad, cuando yo busco conectarme con el Creador por medio de la palabra, debo ser capaz de hacer ambas cosas. Debo ser capaz de elevar mi canto, porque mi canto es alabanza, mi canto es querer agarrarme de lo más arriba posible. Pero yo también me posterno y pido. Y son dos facetas de mi conexión con el Creador. Y ambas se conectan en su valor numérico para que nos quede clarísimo que vienen juntas. Pero aparte de Tefilá y de Shirá, nos encontramos con el modo y el límite de la Tefilá y de la Shirá en el propio Moshe Rabbeinu. Sobre el principio del libro de Devarim, de Deuteronomio, ustedes saben que los tiempos de la Torá parecen el electrocardiograma de un tipo muy agitado. Y eso es para aprender de verdad que en la Torá no hay tiempos. El libro de Bereshit abarca cerca de 3.000 años, 3.000 y pico de años. El libro de Shemot abarca casi 2 años, en ese orden. El libro de Vayikra no transcurre en el tiempo porque es apenas, es nada. El libro de Bamidbar son 38 años. El libro de Devarim es un día. Todo el libro de Devarim es dicho por Moshe en ese día. Y es por eso se llama el Mishneh Torah, el libro agregado a la Torah, porque es el día, salute, es el día en que Moshe hace su resumen, hace su síntesis y se le alega al pueblo de Israel. En medio de eso, Moshe le dice al pueblo de Israel en la parashá que se llama de esta manera, se llama Vaet Hanan. Vaet Hanan quiere decir, y yo rogué. Pero también quiere decir, yo rogaré. Es hacia atrás, es hacia adelante. Y le está diciendo al pueblo de Israel que le rogó al Creador poder entrar a la tierra de Israel con el pueblo de Israel. Porque Moshe Rabbeinu sabía que si él entraba a la tierra de Israel, él ya era el Mashiach. Él construía el Beit HaMikdash. Y ese Beit HaMikdash no iba a ser destruido nunca. Pero no estábamos a la altura de merecerlo. Moshe no puede entrar a la tierra de Israel. Miren qué impresionante lo que pasa. La palabra Baet Hanan tiene valor numérico 515. Enseñan nuestros sabios en el Zohar HaKadosh y en otros libros de Kabbalah que Moshe hizo 515 tefilot, 515 plegarias. El valor de Baet Hanan y el valor de Tefilá y el valor de Shirá. Y que cuando Moshe llegó a la 515, el Creador le dijo: para aquí. No hagas más tefilá por ello, porque yo ya he decidido y no quiero que entres a la tierra de Israel. Primer conclusión. Sabemos que, y esto también tiene que ver con lo que hablé muy largamente en eso de la resurrección de los vivos, a todos invitados. El tzadik, y en modo menos grandilocuente, todo aquel que se entrega plenamente a Hashem en su tefilá y en su modo de cumplir mitzvot, tiene permiso de decretar y Hashem cumple sus decretos. Tiene permiso de anular los decretos de Hashem.
Claro, la trampa, no trampa, es que el tzadik solo va a hacer cosas que es correcto hacer. Solo va a decretar lo que está bien. Y solo va a anular aquello a lo que él mismo con su propio mérito está agregando rajamim, misericordia, de modo de poder cancelar un mal decreto, una mala sentencia. Si Moshe en principio, por excelencia, ¿quién más que él tiene permiso de anular el decreto de Hashem que le impide entrar a la tierra de Israel? El Hashem parece que le pide a Moshe: no hagas una sola tefilá más, porque si haces el 516, voy a tener que dejar de entrar a la tierra de Israel, y no quiero dejar de entrar a la tierra de Israel. Pero hay un paso más, que es el límite que uno debe aprender a tener. Explica a nuestros sabios que Hashem me está diciendo eso, pero Hashem agrega que yo ya decidí que no puedes entrar a la tierra de Israel, y hay varios niveles de decretos. Y hay el decreto en lo alto que ya tiene sello. Y el decreto que ya está sellado, no hay permiso de cancelarlo. De modo que no voy a tener más remedio, le dice Hashem en realidad. Si intentas hacer una sola tefila más, voy a tener que cambiar mis planes y voy a tener que matarte ahora. Y estábamos en el inicio del camino del desierto. Pero no te voy a poder permitir que hagas una tefila más. Pues si te permito que hagas una tefila más, te tengo que dejar entrar a la tierra de Israel. Y ya decidí que no. Mirá que atravesado esto. O sea, hay que tener muy claras cuáles son las limitaciones y hay que tener muy claro cómo equilibramos eso de posternarse con eso de alabar. Cómo combinamos la tefilá en la que lloramos con la shirá en la que reímos y cantamos. Y hay que saber cuándo es propicio y cuándo no es propicio. Hay que aprender a sentirlo. Hay que aprender a tener ese trabajo en la conciencia natural de uno para saber por qué tipo de cosas corresponde que pidamos y por qué tipo de cosas no corresponde que pidamos. Aprendimos que Hashem siempre escucha nuestras plegarias y siempre las responde. Solo que en general pedimos las cosas equivocadas, del modo equivocado y en el momento equivocado, porque no pensamos. A veces Hashem nos da lo que pedimos y hemos pedido tan mal que ni siquiera identificamos que eso es lo que pedimos, de qué nos quejamos ahora. Uno pidió algo que justo se le antojó, y en realidad era la peor idea que a uno le podía llegar a suceder que eso le fuera otorgado. Pero caramba, uno tenía algún mérito y ayer se lo otorgó, le dio crédito. Y a la postre resulta ser un castigo. Por eso era que estamos, es buen consejo siempre que pedimos algo en nuestra tefilá, agregar al final de nuestro pedido: haz lo que sea bueno a tus ojos. Dejatot beineja hacer, en hebreo. Por las dudas que yo, que soy tan pequeñito, en realidad no esté sabiendo de verdad qué es lo bueno para mí. Bueno, si lo que te estoy pidiendo es lo que de verdad va a ser bueno para mí, dámelo. De lo contrario, lo que sea bueno a tus ojos. Es una buena idea incorporar eso a la tefilá de cada quien. A veces ese tipo de cosas nos ahorra muchos problemas para el futuro. Bellísimamente, otro 515, junto con Shirá, con tefilá y con Vayet Hanan, es, y de algún modo teníamos que conectar nuestro estudio de hoy y también el de mañana con el matrimonio que celebramos ayer de nuestros queridos Amir y Budá y Rachel, que ellos a la postre tienen el mérito práctico de que yo personalmente esté aquí, porque fueron ellos los que reclamaron que yo viniera aquí a casarlos, y gracias a eso, bueno, tuvimos pasajes y estamos aquí, y solamente tuvimos que alargar un poco. Así que para agregar mérito a ellos, incorporemos que otro 515, y no es inexplicable, y lo vamos a entender enseguida, es basar ejad, una carne. Es la mitzvah de que el hombre se una a su mujer y se fusione en ella y sean a una carne. Sean inseparables. Y a una carne es dos cosas. Es traer hijos al mundo, que son la carne de ambos juntos, pero también es el a una carne de ellos dos, que son dos cuerpos separados, hechos uno, en un abrazo que no se rompe. Y es una mitzvah maravillosa. Y tiene que ver, definitivamente, con esas cosas que son esenciales en el alma de la persona. Pobre del que crea que mejor así, que no me molesten con parejas. Hay muchas historias en el mundo judío
de personajes que decidieron, que pidieron permiso a los grandes rabinos, diciendo, no, no, pero yo no quiero casarme, no quiero todos esos líos, tener que preocuparme por mantener esposas, hijos, trabajar. Yo no quiero nada de eso, yo quiero una vida sagrada, vivir en la Torá. ¿Le suena eso de alguna otra religión? ¿Todo lo demás? Por eso, dicen que por eso es que los monasterios siempre quedan cerca de los conventos y en el medio hay orfanatos. Pero saliendo de eso, hay un único caso en todo el Talmud, en toda la historia de los sabios de Israel, en que hay un sabio de la Gemará que de alguna manera recibe la anuencia de sus cofrades de no tomar esposa, porque de verdad ese hombre está completamente imbuido en la Torá, es alguien que tiene cuerpo físico por casualidad, por lo menos, pero no pareciera vivir dentro de un cuerpo físico. No tiene necesidades físicas, no tiene rituales físicos, no tiene nada físico. Como vive en la Torá, cumple mitzvot, pero es como si fuera una existencia espiritual apenas manifiesta en este mundo. En Israel le permiten, pero es el único caso. Hay que, en este mundo vinimos partidos al medio para convertir un bazar ejad de vuelta. Ese es el primer tikkun del hombre. Vaya que tiene que ver con nuestra capacidad de conectarnos con la Kadosh Baruj Hu en la tefilá y en la shirá, y con el conocer nuestra propia limitación también en la conexión con la Kadosh Baruj Hu, que la aprendimos en Vayet Hanan. Por último, viene lo que amalgama todos los otros 515 en una única unidad. Porque para hacer todo lo demás que ya dijimos del modo correcto, yo tengo que ser la persona correcta. Si yo no soy la persona correcta, no va a salir bien ninguna de las cosas. Ni la tefilá, ni la shirá, todo va a salir torcido para algún lado. Y por supuesto que el bazar ejad también. Yo tengo que saber que antes de todo el resto de la Torá, antes de cualquier otra mitzvah, antes de cualquier otra pretensión que yo tenga en la vida, necesito lo que se llama Derech Eretz. En la Torah, Derech Eretz literalmente quiere decir el camino de la tierra, pero es el modo en que la Torah llama a la ética. Yo tengo que ser una persona ética. Tengo que ser lo que nuestros sabios llaman alguien agradable para Hashem y agradable para las criaturas. Tengo que ser bueno hacia lo alto y bueno hacia lo bajo. Y si yo no soy una persona ética, una persona moral, alguien en quien se puede confiar, alguien que ayuda a los demás, que es piadoso, que quiere para los demás lo bueno, así como lo quiere para sí, etc. Si yo no tengo Derech Eretz, si a mí no me importa tanto el sufrimiento del prójimo como el mío propio, si cuando yo voy por una carretera llueve a cántaros y no me paro al lado del tipo que se está mojando porque se le rompió su propio auto, o chocó porque total yo no me estoy mojando, si yo no tengo Derech Eretz estoy frito, nada de todo lo demás va a funcionar. Si yo no aprendo a ser solidario y amar al prójimo, y ser solidario con él en todos los ámbitos. ¿Y saben qué quiere decir ser solidario? Hay una halajá explícita en el Shulchan Aruch. ¿Saben que hay una mitzvah que dice que si se ha caído por el peso de la carga el burro de tu amigo, el burro de tu prójimo, párate y ayúdalo a levantarlo? Hay una halajá que dice que si hay dos burros caídos, uno es el de tu amigo y el otro es el de tu enemigo, primero debes levantar el de tu enemigo. Primero debes levantar el de tu enemigo. A tal punto. Eso es Derech Eretz. Eso es el Derech Eretz de la Torah. Javerim, no hay Torah sin Derech Eretz. Y por consiguiente, no hay Shirá que pueda ser sagrada sin Derech Eretz. Y no hay verdadera Tefilá sin Derech Eretz. Y no hay Basar Ejad, no hay consagración de verdad en la pareja sin Derech Eretz. Derech Eretz es la amalgama de verdad que le da unidad y que le da consecutividad al camino de la Torá si elegimos recorrer el camino de la Torá en nuestras vidas. Y es el primer postulado de todo, mucho antes que el tzitzit, mucho antes que el comer kasher, mucho antes que todo. No digo que postaren en nosotros mitzvot, has bejalina, pero lo primero es esperarse en el Derech Eretz, ser ejemplo de ética. Si yo creo en la Torá y yo creo en la Kadosh Baruj Hu, todos los de alrededor mío debo ocuparme de que me vean como un ejemplo de ética. De que vean cómo se conduce a alguien que cree en Hashem y que cree en la Torah y que cree en todo lo que es verdad.
Y esa es la primera misión de quien emprende el camino de la Torá. Y eso es lo que hace, de verdad que quien lleva por el camino de la Torá sea el que está construyendo la redención para este mundo. Porque ese es el primer ejemplo que tenemos que dar a Be'ezrat Hashem. Y eso es lo más importante que tenemos que aprender como prólogo de la Shirá que entonamos al salir de Yom Suf. Aprendemos la ley de Hashem. A partir de Hashem hace justicia. Dijimos que cada uno de los azotes, de las 10 plagas, no son plagas, son azotes, son golpes. Cada una de las 10 plagas es midá que neged midá, es simétrica exactamente a algo que hicieron los mitzrim antes. Hay una justicia perfecta. Acá no hay venganza, no hay revancha, no, hay justicia perfecta, esa es la lección. Y por último, ahogarse en el río también es justicia perfecta, porque lo último que nos están haciendo era ahogarnos en el río, ahogar a nuestros hijos en el río, en ese mismo río. Allí es donde quedamos. Terminamos de hacer justicia con Mitzrayim y entonces aprendemos que hay que actuar con completa justicia, pero entonces a la justicia le sumamos algo más. Porque Hashem actúa con nosotros no solo con justicia, sino con rajamim, con misericordia. Y tenemos que aprender a imitar las cualidades en que Hashem se muestra ante nosotros. Ese es nuestro camino. Entonces tenemos que aprender a hacer justicia y hacerlo con misericordia, y ese es el camino de verdad que debemos aprender a seguir. Perdón. Cuando uno se echa ahí en la oración, es una pregunta de pronto repetitiva y depende cómo me la conteste. Kale y Mekane, hace referencia al judío por el judío, al judío por el no judío, o el no judío por el judío. El amor hacia el judío que tenemos. No entendí en qué parte de la tefilada que dice. Karen y Mekabel. Karen y Mekabel, Mitzvah, Behavtar, Rehatam. Sí. Son círculos concéntricos. Primero que nada, la caridad bien entendida empieza por casa, reza el proverbio, y eso vale en todos los órdenes de la vida. Primero, hogar. Después, a la hora de hacer caridad, está antes el menesteroso de tu barrio, el menesteroso de otro barrio, primero el de tu ciudad que el de otra ciudad, porque por algo Hashem te puso ahí a ti y no en el otro. Digamos, si tú quieres ayudar a gente necesitada, primero tienes que ayudar a la gente necesitada de Bogotá y después a los pobres de Angola, digamos así. Entonces también en el amor al prójimo es en círculos concéntricos. Primero estás obligado a tu círculo íntimo y de allí es afuera. Hay un problema. ¿Y acaso voy a estar viendo por dónde vienes? Vivimos en épocas de una distorsión y una oscuridad bastante pavorosas. Entonces, han habido quienes, de modo bastante escandaloso, incluso dentro de, formalmente al menos, el mundo rabínico, han querido decir que, por ejemplo, un judío tiene cómo encontrar autorización para robarle a un no judío o para no tratarlo como un prójimo. Todo eso, de acuerdo a la Torah, es un disparate, y el que dice eso es un hereje. Lo mismo que... El problema es las bases de las que sale todo eso. No ha habido muchas distorsiones en algunas corrientes de pensamiento. Hemos dicho aquí mismo alguna vez, dice el Tanat Vei Eliyahu, un libro que trae revelaciones de Eliyahu Anabí, del profeta Elías, Kol Israel Yeshlaim Helek L'Olam Haba. Todo el pueblo de Israel tiene una parte del mundo por venir. Garantizado. Después, cuando se estudia eso en profundidad, lo que se aprende es que está garantizado todo tiempo que no lo pierdas. Tú puedes perderte tu parte del mundo por venir, merced a tu propia acción libre, basada en tu libre albedrío. Explica el Rambam, agrega a ello, Kol Umot Ha'olam Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba. Todos los pueblos del mundo tienen parte en el mundo por venir. De vuelta, sí se lo ganan, pero la parte está ahí. Entre paréntesis decimos, hay tzadik y hay rasha, está el justo y está el malvado. Enseñan nuestros sabios en el Zohar HaKadosh que para el mundo por venir, el tzadik se queda con la parte de Gan Eden que se perdió el rasha, el malvado,
el Rasha se queda con la parte de infierno que le tocaba al Tzadik y se salvó solo, etc. Descubrió a Rav Ginsburg, mi querido maestro, alguna vez hace unos años, y fue un acontecer muy festivo la primera vez que lo dijo en público, que ambas frases, la frase que dice que todo el pueblo de Israel tiene parte del mundo por venir, y la frase que dice que todos los pueblos del mundo tienen parte del mundo por venir, si uno la suma de sus valores numéricos, dan lo mismo que el verso de la Torah número 1 del capítulo 1 que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, en el principio o con el principio creó Hashem, creó Elohim los cielos y la tierra. La meta de toda la creación es que todas las almas logren, por mérito propio, llegar al mundo por venir. Logren hacer su tikkun, logren hacer su enmienda, logren hacer su rectificación y completemos el mundo que Hashem nos lo dio como una argamasa a la que hay que terminar de darle forma. Ese es el trabajo. Sí, es que puede ser un poco polémico y las preguntas que voy a hacer ahora de pronto pueden ser muy dispendiosas. Cuando usted habló, todo lo que Hashem ha creado, las almas, Rachá, judíos, no judíos, toda esta gama de entidades, de personas, todas de todas maneras van a llegar a Ramán Abajo y se van a colocar en ese círculo de espiral de acuerdo a esas obras o de acuerdo a ese tikkun o qué le digo yo. Digamos. Todos, por ejemplo, van a llegar. No. ¿No son ellos todos creación de Hashem? ¿Todo lo que está girando en el mundo actualmente? Sí. Pero uno es creación de sí mismo. Perdón, sí. No, no, espera, te voy a contestar a esto. Nosotros tenemos la tendencia a... No tenemos la tendencia, es mucho más fácil ser robot que ser una persona que elige. Entonces, vivimos la vida entera, y mira la cultura en la que vives, encontrando primero a quién obedecerle, segundo quién nos ate, y tercero quién tiene la culpa. Y nadie quiere asumir ninguna de esas cosas. Y de afuera nos ayudan a que así sea, porque como vivimos en un mundo neofascista llevado al mundo al modo más extremo posible, entonces nos enseñan que estamos hipercontrolados todo el tiempo y regulan absolutamente todo lo que hacemos, entonces es mucho más fácil echarle la culpa al otro y delegar toda capacidad de elección, porque total no puedo elegir, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero la verdad es que las cosas no son así. Si tú estás en un ejército y formas parte de un batallón y alguien te manda matar a alguien a quien de verdad, de acuerdo a la verdad, no es correcto que lo mates, a mí no me importa cuánto tiempo de cárcel te van a dar, pero eres un asesino. Por más general que te haya dicho y por más obediencia de vida, eres un asesino y entre los cielos sigues siendo un asesino. Tú eres responsable de todos y cada uno de tus actos y de todas y cada una de tus abstenciones y omisiones. Entonces, a ti te dieron la posibilidad de hacer el tikkun de tu alma de modo tal de tener una vida eterna, maravillosa, y también te dieron la posibilidad de no. Y tú eliges. Dice el Sefer Tvarim también, he aquí que yo pongo ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Muchacho, elige tú. De este lado la píldora roja, de este la píldora azul. Puedes vivir en la verdad o en la mentira. En eso estamos. Pero hoy día es muy fácil, la tendencia es muy clara. Te mandan perder el tiempo en tonterías todo el tiempo. En creer que si tú quieres ser un buen ciudadano, no vayas a mover el auto sin un cinturón de seguridad puesto y cosas por el estilo. Y como en lo posible no tomes alcohol, no fumes. Y mira mucha televisión porque eso hace bien y tranquiliza. Bueno, tú eliges, digo, yo te dio cerebro también. Tienes que elegir y priorizar qué de verdad es importante o en qué están deliberadamente tomándome el pelo para mantenerme bajo control. La Torah quiere que seas libre. El único modo en que es posible ser libre es conociendo las reglas del juego. Si la Torah te dice, quémate las pestañas aprendiendo cuáles son las reglas del juego de verdad. No las del videogame que te van a hacer creer. Te van a hacer crear muchos videogames distintos. Bueno, eso no son las reglas de verdad. Las reglas de verdad están aquí. Tú te quemas las pestañas, te sientas, piensas, aprendes, bla, 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 atente a ello. Estás haciendo las cosas bien, elige la vida. Dices, no, es más fácil que otro. Bueno, es más fácil que otro, pero no le vas a poder echar la culpa ni al presidente, ni a la maestra de segundo de primaria, ni a tu papá, ni a nadie, el día en que recojas el fruto de tus propias acciones. Son tus decisiones, no las de nadie más. Ah, no, pero la maestra me dijo, bueno,
La maestra tiene su salario por lo que dijo, tú tienes el tuyo por haberle hecho caso. Sí, no le tengo miedo a las preguntas. Si en alguna no sé la respuesta, tampoco tengo miedo de decir no sé. Digamos que hoy en día, voy a hablar un poco muy chambonamente. Chambonamente es un término para decir otras cosas. Bruscamente, abiertamente o lo que sea. Tenemos el Yehudí, el padre y madre judío, que es el de Israel. Y bueno, tenemos el converso, los de Neanusim. Nosotros. El converso y no converso. Neanusim. Ok. Y en, digamos, el Geri, no el justo, pues el que mal dicho, el goy, pues, pero que cree y está haciendo sus las leyes noágicas o de pronto quizá más. Esos tres grupos de personas sí van a llegar ante el Baradavante, ante el Eterno. De vuelta, igual que lo que hemos hablado acerca del guión más de una vez, eso es individual, no grupal. Cada uno es responsable por sí. Y peor, mira qué notable esto. Cada uno es responsable por sí y por los demás. Pero no tiene beneficio de que los otros sean responsables por él. Si yo pude hacer algo en esta vida, si estuvo en mis manos hacer algo en esta vida, porque tú ganas tu hola, mamá, y no lo hice, tengo problemas con el mío. Eso es lo que enseñan nuestros sabios. Si yo te pude haber ayudado a ti y no te ayudé, tengo problemas con mi propio alamado. Tengo problemas ante el tribunal arriba, porque justo lo más importante que tenía que hacer en esta vida no lo hice. Pero no puedo ganar por ti tu alamado. No puedo hacerte un cheque y decirte, mira, esto vale, a mí me sobra un pedacito de alamado acá, sírvete tú, yo sigo haciendo mitzvot para que tengas. No puedo hacer eso. Tú eres responsable por ti. Estamos todos juntos, trabajando juntos. Pensar en que lleguemos juntos, pero es individual, no sale en camioneta. No hay vuelos charter para el hombre. Cada uno puede hacer por darle mérito a los otros también, por compartir, por construir juntos. Sí, sigue siendo individual, igual que el guión es individual. En el rezo que le van a hacer, es que amar al judío, ¿no? Es la primera prioridad. Amar al prójimo, dice. Al judío. Entonces, aquí, ¿quién es el judío? O sea, su presencia está explicando que tenemos que amar al judío en general, sin diferencia. Entonces, yo creo que... Dije sin diferencia. Dije en círculos concéntricos. Bueno, en círculos concéntricos. Primero lo que tienes... La casa. Luego... familia, tu pueblo, tú. Tu barrio. Si eres yehudí, va a estar el pueblo yehudí ahí contigo. Pero entonces, ¿cómo decir? Tú dices, puede amar que la oración la traducción, ¿no? Yo no me hago responsable por lo que la gente te busca. Yo no traduzco así. En los libros que yo traduzco dice lo que dice. No, pero el que le está diciendo que amar primeramente al judío. Dice que amará así, más o menos que se la idea. Amar primeramente al judío. Si tú eres un yehudí que trabaja, que estudia con el Sidur, el pueblo tuyo que está en tu primer círculo concéntrico después de la familia es el pueblo judío. Pero eso no quiere decir, no quita en absoluto el amor que tienes que expandir hacia afuera. Porque el pueblo judío tiene la misión de ser, tú tienes que amar al pueblo judío, pero el pueblo judío tiene la misión de ser kohanim, sacerdotes del resto de la humanidad. Mamlechet kohanim vegoy kadosh, un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado para dar ejemplo a los otros. Si no estamos como el rey del principito que reina sobre nadie, ¿para qué yo voy a ser un sacerdote si no tengo a quién oficiarle? Yo tengo que ocuparme de hacer el tikkun de los demás también. En el shiur que dimos acerca de, con Rav Ariel Don hace unas semanas en Barcelona, acerca de las distintas instancias de Mashiach que hay, y hablamos de tres Mashiachim, hay Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben Dan. Rav Ariel explicó de un modo maravilloso y les recomiendo muy especialmente ese shiur de, que está por la misma zona de la resurrección de los vivos, pero fue esos mismos días. Él habló acerca de la diferencia entre la visión del Mashiach ben David y la visión del Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef está representado por ejemplo, el profeta Jonás. ¿Qué es lo que tiene que ser el profeta Jonás?
tiene que ir a donde hay cosas muy buenas, pero están manejadas de modo equivocado. Tiene que ir a poner las cosas buenas en su lugar. La gente de Nínive, que tiene que ir a salvar, tienen muchísimos puntos a favor. Son gente hospitalaria, son gente que hace bien. Tienen un único problema, son todos una manga de ladrones. Todos roban. Todos están llenos, parece que tienen una suerte de permanente agencia de redistribución de los bienes. Entonces cada uno le roba al prójimo. Y eso es intolerable a ojos del Creador. Si lo que tiene que ir a hacer Yoná es a decirles urgente, si ustedes no quieren que la ciudad esta se destruya, ya, ahora, tienen 15 minutos para hacer Teshuvá y cada uno devolver todo lo que robó a su verdadero dueño. A la postre todos van a tener de todo, pero lo que era propio de verdad. A ver, usted devuelve este candelabro al tipo de la otra cuadra, el tipo de la otra cuadra devuelve el que robó de la otra esquina, y así seguimos, al final a usted le va a tocar el primero que tenía. Entonces, y eso es, Nínive no eran judíos, pero eran almas buenas, y eran seres caritativos, y tenían una cantidad de méritos más, y va un profeta del pueblo de Israel a rescatarlos, porque toda la belleza que hay en Nínive, a Kadosh Baruj Hu no quiere que se destruya. Pero el robo ahí es una cosa tan espantosa que eso se tiene que terminar, por las buenas o por las malas, se tiene que terminar. Se lleva a todas las pruebas que le pone Yoná en el camino, porque no puede ser que Yoná no asuma la misión. No puede ser que no vaya y los inste inmediatamente a hacer teshuva. Señores, devuelvan lo robado y prometan no robar más y van a seguir siendo prósperos y tienen para mucho tiempo. De lo contrario, se terminó aquí. ¿Es eso? Entonces, vaya que había que actuar con amor por mí. Y se salvó la ciudad. Ese es el trabajo de Moshiach Ben Yosef. Que también es el guerrero. Pero es el guerrero con quien no quiere devolverlo robado. En el momento que se culmina el tikkun, ya no hay tiempo para otra cosa. Amigo. Hay que enmendar el mundo y pasar al reinado de Moshiach, llegar al mundo por venir, con una cantidad de cosas maravillosas que tienen que pasar ahí, a que entremos al séptimo milenio, el milenio de Shabbat. Bezrat Hashem, ahora no más allá, hoy. Más antes, que tengo, no quiero de pronto interrumpir, sigamos bien. No, en realidad digo, ya, yo en el momento que tú interrumpiste, yo iba a decir, Javerim, para quien quiera empezar con preguntas, me parece que llegamos a un redondeo, a mí me parece, si ustedes no, podemos seguir, pero un redondeo temático interesante, para dar lugar a esto, al fin y al cabo son las 4:20 de la mañana, y eso, por favor. Entonces, para así terminar con un vector hacia arriba, después que está enunciado Vayaminu Vayashemu Moshe Abdo, ¿cómo sigue esto? Dice, Az Yashir Moshe Ubnei Israel et Ashirah Azot Lashem. Entonces, Az cantará Moshe y el pueblo de Israel este canto o este poema para Hashem. Y después dice, Ashir Ala Hashem Kingapoka Ha. Cantaré a Hashem porque se puede enorgullecer doblemente por todo lo que hay. Y aquí vamos a hacer apenas un par de observaciones. Primero, Az Yashir Moshe, Az, entonces. La palabra Az es una palabra fantástica que aparece en total 119 veces en todo el Tanaj. Le traducimos por entonces, pero es una palabra de dos letras. La primera es una Aleph que vale 1. La segunda es una Zain que vale 7. Maruja va. La segunda es una Zain que vale 7. En total vale 8. Y nuestros sabios hablan muchísimo de esa palabra Az. Y vamos a decir solo algo pequeñito y muy poquito. Tenemos un 1 puesto sobre el 7. 7 es el número de la normalidad completa. 7 días, 7 mares, 7 tierras, 7 cielos.
La creación en armonía es 7. Pero hay uno que gobierna sobre ese 7. Y cuando hay 8, entonces llegamos a lo sobrenatural. Por eso hay, mirad qué bonito, hasta los números en hebreo son hipersignificantes. La palabra que designa al número 6, por ejemplo, es Shesh. Shesh es la raíz de Sas, de Sazón, que es una de las formas de alegría. Y la alegría relacionada con Biná, la alegría relacionada con el entendimiento, con algo que me hace bien y que se repite. Entonces, cuando más se repite, más Sazón tengo. Y la raíz es Shesh, 6. ¿Por qué? Porque son los 6 días de la creación antes de Shabbat. La creación está completa, parece completa, pero de verdad, para que esté completa, falta el Shabbat, que le dé a todo una unidad nueva. 7 se dice Sheva. La palabra Sheva se escribe Shin Bet Ain, que es la misma raíz de la palabra Soba. Soba es satisfacción. Cuando yo digo, cuando alguien me dice, ¿quieres otro muslo de pollo? Y digo, estoy satisfecho, digo, Ani Sabea. Y son las mismas letras de Sheva. Porque ahí sí, ahora sí está todo completo. Con el 6, los 6 días de la creación estaba contento, porque estaba todo, pero ahora que todo de verdad se redondeó en una unidad única y todo ha adquirido un sentido especial y distinto, porque ahora se ve el conjunto que quería decir, entonces estoy satisfecho. Entonces llego al 8 que es Shmon. Shmon es algo de la raíz Shamen, que es gordo, abundante. Shemen, el aceite. El aceite que es la raíz del Zikarón, de eso vamos a hablar mañana. El aceite que es la raíz de la memoria y de la activación del recuerdo, eso es Shmon, eso es 8, la abundancia. La abundancia por encima de lo que ya está completo. Entonces, después que logramos, gracias al conocimiento y a todos los portentos que fuimos capaces de ver, de distinguir, de discriminar, que hizo Hashem para nosotros, hoy, ahora, que estamos saliendo de Mitzrayim, arribamos a la fe completa y verdadera en Hashem y en Moshe, que Moshe se desprende de Hashem. Moshe es el ascensor que trae a Boreo Lam y lo convierte en Melech Melechim Melechim para nosotros. Entonces, la primera palabra que sigue es Az. Uno que reina sobre 7 y queda 8. Ya llegamos al punto del Shem. Estamos por encima de las reglas de la naturaleza. Todo lo que está en las reglas de la naturaleza es 7. Ahora es el punto en el cual, si arribamos a esa comunidad perfecta, nos ponemos por encima de las reglas de la naturaleza y decimos Yashir Moshe Uvnei Israel et Ashirad Azot. Entonces cantará, cantó entonces y cantará en el futuro, ahora ya cuando venga Mashiach, Moshe y el pueblo de Israel, que son muchos, et Ashirad Azot la Hashem, esta canción para Hashem, Vayomru Le'emor, y dirán así. Y ahora el punto más importante, y con esto sí, de mi parte, redondeamos por hoy. Ashira la Hashem Kigaoga. Cantaré a Hashem Kigaoga. ¿Qué quiere decir cantaré? ¿No dijimos que eran muchos? ¿Por qué cantaré en primera persona del singular? Porque ese es el truco. Cuando yo llegué a la Emuná perfecta y lo hice, estoy entrando en la Shirá, estoy entrando en la Tfilá, tomo para mí el Derejer, tomo para mí el Masar Ejad. El único modo en que yo puedo merecer todo eso que estoy queriendo construir y llegar a la Geulá sobrenatural por completo es aprender a vivir la unión de modo tal que somos un conjunto hablando en primera persona del singular. Y en ese momento estamos sintonizando todos juntos. Mi Shirá es la Shirá de todos a una vez. Y nadie queda fuera. Y entonces la inspiración llega de tal modo que no estaba preparado, no estuvieron ensayando esto. No, cantaron todos al unísono y recibieron la misma inspiración al unísono. Y así será Bezrat Hashem en la próxima Geulá, ahora nomás. Y bien podamos, que sea por mérito de toda construcción de sacralidad y de Torah, de que seamos capaces, que el hecho de estar poniendo de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo y de nuestros recursos y de todo lo que sea por edificar Torah, por crecer en sacralidad, etc., nos permita ser ladrillos, verdaderos obreros en la construcción de la Geulá y tomar parte de ella, y que lo veamos todos nosotros juntos, así como estamos ahora, y con todos los jabrim de la comunidad de Torah, y con todas las personas que quieren ser un emanim, fieles en la emuná verdadera, y ser buenos, y vivir con Derech Eretz en este mundo, Bezrat Hashem, con Mashiach Tzidkeinu, ya, ahora, amén.
Abrim, gracias por estar aquí hoy conmigo. Bezrat Hashem, mañana empezamos también eso de las 7. Y para quienes no lo hayan hecho hoy y quieran acudir mañana antes a tener alguna conversación personal, alguna entrevista personal, vamos a estar aquí desde eso de las 4:30, 5 de la tarde, a disposición para todos. Gracias.